il me. Para la cama. Pero algunos estados proteger a los autores. El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Auto Pacífico, pasión por los autos, porque tengas uno. Chevrolet, find new roads. Presenta CNC Noticias Tuluá. Capturado extorsionista. El Gaula de la policía capturó en Tuluá a un soldado profesional quien extorsionaba a una prestamista. El detenido le adeudaba a la víctima 2 millones de pesos. Piden justicia. Familiares de Doralilia Gálvez exigen justicia frente a este caso, pues no les convence el dictamen entregado por la institución, en el cual se asegura que la mujer de 44 años no fue violada ni torturada. Seguridad. Gobernadora del Valle y altos mandos de las autoridades presidieron Consejo de Seguridad Extraordinario, en el cual dieron a conocer estrategias para fortalecer la seguridad en el departamento. Denuncia ciudadana. Habitantes de la vereda Las Vegas de Tuluá piden intervención en vías y puentes del sector, pues su estado es deplorable. CNC Noticias está con la comunidad. En los deportes. Tuluá es oro nacional. Equipo de voleibol masculino se coronó campeón de la Copa Pony disputada en Medellín. 11 partidos bastaron para obtener el título. Este es CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. Aquí inicia una nueva emisión de CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver por el canal de nuestra gente de Tuluá para todo el departamento del Valle del Cauca. Saludamos a todos nuestros televidentes, a quienes les llega nuestra señal a través de los diferentes cable operadores. Empezamos con toda la información, pues fue dejado en libertad el hombre que hirió con arma blanca a varias personas el pasado viernes en Cartago. Entre los heridos está un menor de edad y una mujer. En un acto que ha sido repudiado por muchos, el hombre que atacó a un grupo de personas el pasado viernes quedó en libertad, al parecer porque presenta problemas psiquiátricos y lo debieron recluir en un centro especial. Hasta ahora, mayores detalles de este suceso no se conocen, pero la autoridad competente es la que se hizo cargo del tema. Se presenta un caso al frente del hospital donde resultan lesionadas 5 personas, entre ellas un menor de edad. La persona es capturada por lesiones personales y tentativa de homicidio y puesta a disposición de las autoridades competentes. Desafortunadamente puso en riesgo la vida de no solo esas 5 personas, de muchas más. La persona tomó en contravía la vía del hospital por el lado de la entrada principal. Podría haber arrollado a algunas personas y causado la muerte. De otra parte, se bajó de su vehículo de una manera iracunda y agredió a varias personas con arma blanca, causándole heridas, gracias a Dios, no de consideración, pero pues lo más importante de considerar es que se vio involucrado un menor de edad. El hombre, según versiones oficiales, no estaba en sus 5 sentidos. Pues de acuerdo a lo manifestado por la propia familia, es que esta persona sufre de algunos trastornos mentales. Había estado inclusive en un centro de rehabilitación frente al tema y según la última información es que había salido hace 4 días de un centro de recuperación. La investigación continúa, pero en manos de otras entidades. Bueno, pues nosotros como autoridad lo que nos corresponde en este momento es colocarlo a disposición de las autoridades correspondientes con el fin de que se tome la mejor decisión y con el fin obviamente que esta situación no se vuelva a presentar con esta persona, pero pues ya los que tienen que tomar la decisión frente a esto es las autoridades competentes. En un centro de rehabilitación donde se encontraba y de donde pudo salir sin mayores problemas se encuentra. Lo que solicita la comunidad es que se haga justicia con este hombre. Toma localidades en la estrategia implementada por las autoridades municipales con el fin de contrarrestar los delitos que más afectan a la ciudad de Tuluá. Estos controles se desarrollan gracias al trabajo en conjunto entre las diferentes autoridades del estado, en esta toma masiva en los diferentes barrios de la ciudad. El día de ayer se desarrollaron unos planes especiales en conjunto con el Ejército Nacional, Tránsito Municipal y los grupos operativos de la Policía Nacional en nuestro municipio. Llegamos a cada uno de esos sectores que tenemos priorizados, no solo los barrios que tenemos identificados, sino también los parques
y algunos otros sitios que son identificados por la ciudadanía del común como sitios donde se presenta alguna problemática, como el consumo de estupefacientes, como el mismo tema del hurto, como mismo el tema de la venta de estupefacientes y en algunos casos el tema relacionado con el homicidio. Motocicletas inmovilizadas y personas trasladadas para la verificación de antecedentes hace parte de los resultados de esos operativos. Es importante resaltar 110 personas que fueron identificadas e individualizadas el día de ayer, algunas de ellas que nos servirán para los procesos investigativos que tenemos con las unidades de la SIJÍN. Igualmente se inmovilizaron 21 motocicletas, una de ellas presenta los sistemas de identificación adulterados, la cual será verificada por el técnico automotores, y tenemos una persona que nos aparece por orden judicial por el delito de homicidio. Esperamos a verificar si esta orden de captura está vigente. Esas tomas a localidades se seguirán adelantando en los sectores identificados de Tuluá. Si lo tenemos que hacer diario, lo vamos a hacer. Es importante decirle a todas las personas que están al margen de la ley, en la ilegalidad, que estamos trabajando, que estamos fortaleciendo nuestra parte judicial y nuestra parte de inteligencia, y si es necesario, pues estas tomas las vamos a hacer diariamente. Tenemos el compromiso de las diferentes instituciones, igualmente que de la administración municipal. Fueron 10 barrios intervenidos, entre ellos San Pedro Claver, la Santa Cruz, la Inmaculada, entre otros. Además, realizó la toma a algunos parques. En Consejo de Seguridad Extraordinario, la gobernadora del Valle ratificó su apoyo al alcalde y personera del Dobio Valle, quienes están siendo amenazados. En el Consejo de Seguridad hizo presencia la Secretaría de Gobierno Departamental, la Tercera Brigada del Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Policía del Valle, donde se evaluaron diferentes afectaciones que existe en el norte del departamento. También evaluamos el corredor del norte del Valle del Cauca, que está afectado por algunos grupos que se han venido observando en este sitio. Y eso pues es una de las cosas que hablamos en el día de hoy. Pero hoy hablamos del tema del Dobio específicamente. El ejército se comprometió a llevar, aunque ya está actuando, un pelotón de soldados, pero además va a estar el coronel Maestre, que es el comandante del distrito de Vencedor, de comandante de Vencedores, que es el distrito de Cartago, va a estar viviendo en el Dobio, que eso es muy importante. La segunda cosa que se va a hacer es que va a ir el Gaula, que es fundamental. Y desde la policía, el general Salamanca, que nos acompaña, y el coronel Wilson, se han comprometido a que llevar el ENCAR, que es muy importante para poder tener más policía, para tener una acción mucho más rápida. La mandataria de los vallecaucanos ratificó la seguridad que se le brinda tanto al alcalde del Dobio como a la personera, además de la inversión social que llegará a esa municipalidad. Eso es un trabajo conjunto, es un trabajo no solamente de la seguridad, sino también de inversión social. El lunes en la mañana nos vamos a reunir con el delegado nacional para la sustitución de cultivos, que es muy importante para poder que nos apoyen en esa sustitución de cultivos. Vamos a estar trabajando de la mano, pero además un trabajo mancomunado para los jóvenes, para los niños y con los campesinos, que ya lo hemos venido hablando con el alcalde, y estamos en este proceso de poder apoyar a los campesinos para que sus cultivos les puedan generar los ingresos que necesitan. Las amenazas surgieron tras la denuncia realizada por el mandatario del Dobio, quien anunció la presencia de un grupo armado ilegal en el Cañón de las Garrapatas, además del reclutamiento de menores indígenas. Este Consejo de Seguridad contó con la presencia de los altos mandos de las autoridades del Valle, quienes se comprometieron a implementar mecanismos para garantizar la seguridad de los vallecaucanos. Hemos recogido acá unas inquietudes de las autoridades departamentales y de algunos municipios del norte del Valle, y por supuesto la Policía, el Ejército, junto con la Fiscalía y el apoyo de la Defensoría, hemos acordado una reunión para evaluar estas informaciones y ejercer una acción institucional en esa zona del departamento del Valle. Básicamente esa acción institucional comprende dos escenarios. Un escenario es fortalecer la presencia de la policía para hacer controles en la zona urbana y rural de los municipios. Esta acción institucional va acompañada de un plan integral institucional con policía infancia y adolescencia,
para llevar a cabo reuniones con las comunidades y también escucharlas, porque acá se nos habla de un reclutamiento ilícito de niños y niñas y eso no lo podemos permitir. También aprovecho esta entrevista para que las comunidades denuncien y nos cuenten de sus preocupaciones, porque aquí lo que hemos recogido y hemos averiguado, no hay ninguna denuncia formal y es muy importante hacerlo para que la Fiscalía y la Policía inicien las investigaciones. Dos, una presencia y un fortalecimiento de Policía de Investigación Criminal, o sea, Policía Judicial de la Policía, para trabajar de la mano con las autoridades locales y abrir noticias criminales. Y por supuesto, con la gobernadora, fortalecer una acción integral en lo social. Continuamos con CNS Noticias de Tuluá para el Valle del Cauca. Siguiendo con más información, continúa el drama de los familiares de Dora Lilia Gálvez, pues le piden a la Fiscalía General de la Nación que se reactiven las investigaciones. La indignación de los familiares de Dora Lilia Gálvez, especialmente de su hijo, es cada vez más grande, pues el dictamen entregado por la Fiscalía General de la Nación, en el que se afirma que no fue violada ni torturada, es para ellos una total mentira y juega con la honra de la mujer de 44 años. Lo que quiero es que aclaren las circunstancias en las que murió mi mamá, no que primero difamen, digan no, es que ella la violaron, ella esto... Y ya otro día diga, no, es que esto no fue así. Cuando ya todo el pueblo, todo el país supo lo que pasó, pienso yo que si a usted lo violan hoy, en 24 días, no creo que sea exacto lo que a usted le digan, ¿no? Porque no lo hicieron en los siguientes días. La respuesta de yo fue, cuando ella esté buena y pueda caminar, la trae acá. Entonces yo me reí y me fui porque yo sabía que mi mamá estaba grave. Yo que me voy a quedar ahí si me están escondiendo de recocha ahí. Ellos piden se reactive la investigación y así esclarecer el hecho. Es un vacío grande, yo no tengo papá y yo era el hijo único de ella, entonces es un vacío muy grande el que yo tengo. Y yo exijo que esclarezcan todo y por lo menos que el nombre de mi mamá quede en alto. Si fue que murió así, que lo comprueben con fundamentos. Si fue violada, entonces que busquen a los responsables y los capturen. En honor a Dora Lilia Gálvez, amigos realizan un mural en su residencia con el cual también quieren decirle el no a la violencia contra la mujer. Fue capturado en el puente de la salida sur de Tuluá un soldado profesional. Este hombre estaría a punto de cobrar un dinero producto de la extorsión. El operativo lo realizó el Gaula de la Policía, que capturó a Luis Eduardo Viveros Correa y es quien tendrá que responder ante las autoridades por el delito de la extorsión. Sí, efectivamente, pues esa señora venía siendo víctima de mensajes extorsivos desde el 7 de enero. Pone en conocimiento a funcionarios del Gaula mediante la ley 165. Ella venía siendo víctima de extorsión bajo una exigencia de 2 millones de pesos. Este soldado pues hace la exigencia debido a eludir una deuda que tenía con ella de 1.500.000. Efectivamente, la víctima ya había organizado su acción civil con las letras pues, que tenía referente a la deuda, y pues entonces el hombre empieza a hacer las exigencias mediante mensajes de texto. La víctima habría recibido amenazas, el cual se tentaría con su vida si seguía con la actividad de prestamista. Bueno, la captura se da acá en el municipio de Tuluá. Funcionarios del Gaula hacen un plan de entrega, momentos en que la víctima iba a hacer entrega de los 2 millones de pesos. Él hace esas extorsiones para eludir la deuda con la señora. Esta persona fue capturada, fue dejada a disposición ante la fiscalía, se legalizó captura, no se allanó a cargos, pero fue privado de la libertad. En lo que ha ocurrido el año 2017, ya se han capturado 4 personas en el departamento del Valle por el delito de la extorsión. Bueno, tenemos 2 capturas en el municipio de Tuluá. Están haciendo una exigencia de 2 millones de pesos a un asesor cristiano de una iglesia cristiana. Y tenemos una captura por orden judicial en el municipio de Buenaventura, un integrante de la banda de la empresa. El Gaula continúa fortaleciendo la campaña Yo no pago, yo denuncio a través de la línea gratuita 165. Cambiamos de información, pues el Reinado Cívico Municipal de Andalucía llegó a su versión número 41. En CNS Noticias le contamos todos los detalles de ese certamen Centro Valle Caucano. Elegancia, inteligencia, porte y mucha belleza hacen parte del ramillete las 7 candidatas representantes de diferentes sectores del municipio de Andalucía, quienes aspiran a llevarse la corona como soberana andaluza para el periodo 2017-2018.
Bueno, la verdad es que hay que reconocer que ellas son un gancho importante de toda la celebración, por lo tanto, son ese diamante que va a brillar en cada acto, van a estar presentes en la cabalgata para niños, en la cabalgata ferial, en las representaciones artísticas, en las comparsas, van a estar en todo hasta que el domingo hacen el remate de broche de oro, que es la coronación. La administración municipal para ese certamen contrata profesionales para asesorar a esos adolescentes, quienes comprenden las edades de 16 y 18 entre 20 años en pasarela, montaje, coreografía y estilistas. Lo interesante de este certamen es que como es de la región, es muy familiar, la mayoría de personas se conocen, entonces yo siempre digo que son espacios interesantes y que independientemente del resultado final, todas las niñas ya son reinas, son ganadoras, porque la experiencia que significa para cada niña es participar en un proceso de esos, yo sé que le abre su mente, su corazón, sus expectativas, entonces es acompañarlas y disfrutar en familia un evento tan importante para el municipio. La joven que se lleve el título como Reina Cívica Municipal de Andalucía tiene el compromiso de trabajar por la comunidad andaluza de la mano de la gestora social. Bueno, básicamente siempre se vincula a la Reina Cívica, en este caso la Reina Cívica 2017-2018, para que acompañe la labor de la gestora social, es decir, de la esposa del alcalde, en todos los proyectos sociales y particularmente están presentes en todas las actividades que tienen que ver con la población vulnerable, es decir, niños, madres solteras, desplazados, en todo ese tipo de actividades siempre está presente la Reina Cívica acompañando a la esposa del alcalde. Invitación especial para que toda la comunidad participe en las fiestas de Andalucía en su versión número 133 y versión número 41 del reinado cívico. En CNS Noticias queremos felicitar al exalcalde de Andalucía, Gustavo Girón van der Hoek, quien está celebrando un año más de vida. Para él, felicidades y muchas bendiciones. Recuerda que toda esa información la encuentra a través de Facebook como CNC Tuluá y en Twitter como @telurosCNC. Siguiendo con más información, la incautación de más de 40.000 gramos de marihuana y un doble homicidio en Buenaventura hacen parte de los hechos judiciales más importantes en nuestro panorama regional en CNC Noticias. Nuestro panorama regional inicia en el occidente del departamento, en el puerto de Buenaventura, donde se registró un doble homicidio perpetrado con arma blanca. Los hechos se registraron en zona boscosa, al lado de la vía férrea de la vereda Limonar. Las víctimas, dos personas afrodescendientes que aún están sin identificar. Un hombre de aproximadamente 30 y 35 años y una mujer quien se encuentra entre los 40 y 45. En la vía Calle Andalucía, a la altura del municipio de Palmira, fue capturado un hombre de 26 años quien transportaba 45.000 gramos de marihuana tipo creepy que era transportado en dos maletas. Esta persona se movilizaba como pasajero en un vehículo tipo autobús. El alucinógeno está valuado en 3.604.500 pesos. En el barrio Loques de Uninorte del municipio de Buga fue recuperada una motocicleta Biwis de color blanca avaluada en 7 millones de pesos, la cual fue hurtada el 7 de enero en la vía panamericana que de Cali conduce a Andalucía. En el corregimiento de Costa Rica del municipio de Ginebra fue capturado un hombre de 53 años quien abusó sexualmente de una menor de 12. La pequeña fue atendida en un centro asistencial de esta municipalidad. El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía. Panorama Regional en CNS Noticias. Seguimos con más información, pues los habitantes de la vereda Las Vegas, zona rural de Tuluá, le piden a la administración municipal intervenir en la vía de acceso a la misma y un puente, pues este estaría a punto de colapsar. CNS Noticias está con la comunidad. Las afectaciones sobre la vía y el puente de acceso a este sector de Tuluá han puesto en alerta a los moradores del lugar, quienes ven cómo día a día esta infraestructura se deteriora. Sí, preocupado porque este puente tiene más de 56 años y en estos días está
asumiendo un esfuerzo grande donde está soportando hasta 16 y 17 toneladas con las volquetas que están pasando hacia el bosque. Por allí están haciendo unas obras muy importantes allá en la comunidad del bosque, pero debemos de tener en cuenta primero habilitar los pasos críticos para que pasen sin ningún inconveniente y no nos vayamos a quedar sin vía, incomunicados. Que sí, allí tenemos ya la banca averiada, ya se va, en unos días se puede ir la banca. Y el puente también ya tiene, está sufriendo consecuencias debido a ese fuerte peso que está soportando. De llegar a colapsar dicho puente, quedaría bloqueada la vía que permite la circulación de personas y los alimentos que allí se cultivan. Claro, sería catastrófico que nos llegue a suceder algo así, porque ya no es solo Las Vegas la que está transitando por este puente, sino que hay otra vereda más que es el bosque que desde el año pasado le habilitaron la vía. Entonces yo creo que en estos momentos, inclusive el bosque la está utilizando más que nosotros. Entonces se nos cae este puente y son dos veredas que van a quedar incomunicadas. Todo sale por ahí, también los fertilizantes también entran por ahí. En tiempo de cosecha son 5 o 6 jibwillis que pasan por ahí sacando el café y sacando los productos que producen allí. La comunidad exige la intervención inmediata de la administración municipal, pues la situación se agrava con los días. Que le pongamos atención a este puente, hay que reforzar este puente y hay que ampliarlo, porque hay que hacerle unas aletas para que transiten sin ningún tipo de inconveniente cualquier vehículo. Y también necesitamos las alcantarillas, necesitamos gaviones, necesitamos unas bateas, porque esta vía es supremamente importante para nosotros. Muros de contención, ampliación de la vía e implementación de gaviones serían parte de la solución a esta problemática que hoy pone en riesgo la integridad y economía de los habitantes de la vereda Las Vegas. Ante esta queja por parte de la comunidad de la vereda Las Vegas, obtuvimos una respuesta por parte de la entidad encargada y esto fue lo que respondió. Tras la problemática dada a conocer por el líder comunal de la vereda Las Vegas, esta dependencia de la administración municipal en la visita que realizará determinará cuál será el arreglo que esta requiere. Bueno, hemos tenido muchas solicitudes para revisión de puentes y de puentes nuevos también que se están necesitando en la zona rural, pero bueno, ya nosotros nos encargaremos de hacer una visita técnica y sacar el presupuesto y diagnosticar cuál es la posible solución, porque pues igual el puente es existente y lo que estamos buscando es hacerles unos reforzamientos para evitar que se deterioren más. Está muy deteriorado. Pues la verdad, específicamente no he hecho la visita, no lo conozco, ya hablaremos con el ingeniero que está a cargo de esto y seguramente hay algo que hacerle, así como se hizo en un recalce al puente del Balsamar el año 2016, precisamente previendo este tipo de daños. Para esta misma semana se estima realizar la visita al lugar afectado. El director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos le pidió al Gobierno Nacional que se les tenga en cuenta a la hora de formular el plan en el marco de la implementación de los acuerdos con las FARC. Indudablemente, departamentos y municipios hemos venido pidiéndole al Gobierno Nacional que se les tenga en cuenta a la hora de formular y elaborar el plan marco de implementación de los acuerdos, porque al fin y al cabo la implementación de los acuerdos se tendrá que hacer desde los territorios, desde la periferia y de abajo hacia arriba, y no desde los escritorios. No solamente se requiere esa participación para la formulación y elaboración del plan marco de implementación de los acuerdos, sino los planes de desarrollo con enfoque territorial que fueron pactados en el acuerdo final que se suscribió con las FARC. A continuación vamos con las cifras económicas del día. We'll be right back.
Hola, bienvenidos a toda la información deportiva aquí, a CNC Noticias. Iniciamos con información del voleibol. El representativo tulueño que participaba en la Copa Pony de la ciudad de Medellín logró traer el primer lugar. Por eso, en CNC Noticias hablamos con su monitor, el profesor Jonathan Cataño, quien nos contó de la participación de estos pequeños y cómo fue la gran tarea de conseguir el primer lugar para la ciudad corazón. A Tuluá le bastó con ganar 11 partidos para convertirse en el mejor equipo a nivel nacional en esa categoría, título que se consigue gracias a la preparación previa. El proceso se llevó muy bien este año, la planificación que este año implementamos fueron, digamos, empezar la parte de fortalecimiento más temprano para que esos jóvenes pudieran, digamos, llegar a un alto nivel en la competencia fundamental. El partido en el cual enfrentaron a un equipo bayuno fue uno de los más difíciles, un encuentro en el que se jugaron el todo por el todo. En la final tuvimos un gran planteamiento, un planteamiento que digamos ninguno de los del rival el rival no se lo esperaba. Tuvimos muchas felicitaciones por el planteamiento que presentamos en la final y el equipo mostró, digamos, un gran carácter y una gran experiencia, ya que muchos de ellos y algunos de ellos repitieron, digamos, este año Copa Pony. Para los pequeños deportistas, ese es el resultado de intensos entrenamientos y pasión por esta disciplina. Hubieron equipos muy duros porque la técnica era toques, meros toques, remates muy, muy buenos y pues gracias a Dios ganamos. ¿En qué pensaban antes de cada partido? Pensábamos en ganar. Antes de jugar. Los tulueños ahora iniciarán preparación para afrontar próximos campeonatos. Ahorita nos vamos a preparar duro para defender el título el próximo año en el Festival de Festivales, ya que es el evento más importante a nivel nacional en las edades de 8 a 12 años. El próximo año vamos y si Dios, con la ayuda de Dios vamos a defender el título. Ese es el objetivo principal. Este año el objetivo principal era estar entre los 4 mejores, se logró el título. Pero el próximo año, queriendo Dios, vamos a volver a levantar el título con el gran proceso que se está llevando a cabo. Además de conseguir el título nacional, la selección Tuluá logró el premio al mejor jugador por segundo año consecutivo. El América de Cali y el Ministerio del Trabajo firmaron un importante convenio, todo con el objetivo de que los barristas de la institución Escarlata tengan su primer empleo. Con la firma del pacto, Juégate por el Empleo, por parte de la ministra del Trabajo Clara López, el presidente de la América de Cali, Tulio Gómez, y representantes de la barra de la América de Cali, se busca impulsar el empleo en los jóvenes, sobre todo en aquellos que no tienen experiencia laboral. La firma de este convenio permite la inscripción de más de 200 jóvenes barristas del equipo América de Cali al programa 4.000 Primeros Empleos, Es Talento No Palanca, impulsado por este ministerio. La idea es expandir esta iniciativa a Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga y Medellín para buscar que los barristas adquieran compromisos de formación, disciplina y también su primer empleo. La lucha grecorromana inició su pretemporada con miras al 2017. El objetivo de estos luchadores tulueños es conseguir la mayor cantidad de preseas en los próximos Juegos Departamentales que se cumplirán en la ciudad de Cartago. La lucha del municipio de Tuluá inició su pretemporada con miras a las competencias que afrontará durante 2017. Entre los objetivos de los luchadores es tener el primer lugar en los Juegos Departamentales. Ya empezamos los trabajos, ya que el compromiso con el municipio, con la ciudadanía, con los directivos, son Juegos Departamentales, entonces la idea es pues no esperar el contrato directamente, sino empezar trabajos de una vez, ya que queremos realizar un buen papel en estas justas. Con trabajo de resistencia física y competencia entre los luchadores, se espera que estos se preparen de la mejor manera para lo que será el 2017. Como vienen de un arduo descanso y extenso descanso, entonces empezamos con la preparación física general, que es donde se prepara el organismo para recibir una carga de trabajo específico.
Entonces primero se desarrolla una gran base aeróbica para que ellos tengan la capacidad de recibir otro tipo de trabajo. Empezamos desde cero y con trabajos de resistencia y poco a poco vamos incrementando tanto el volumen como la intensidad en el trabajo. Toda esta preparación tiene como principal objetivo los Juegos Departamentales que se cumplirán en Cartago. Pues inicialmente Juegos Departamentales para cumplirle al municipio, pero las metas son proyectar los muchachos a nivel internacional, ya que el año pasado fue un año muy fructífero para la lucha del municipio de Tuluá. Las justas departamentales se cumplirán en la categoría infantil y cadetes, es decir, jóvenes entre los 13 y 17 años, y entregará un total de 17 medallas. El ex junior de Barranquilla, en los años 90, José María Paso, es el nuevo preparador de arqueros de Cortuluá. Llega al equipo Corazón con el objetivo de seguir formando jóvenes en la cantera Corazón. José María Paso, ex arquero del fútbol colombiano y ex preparador de arqueros de la Selección Colombia Sub-20, es el nuevo preparador de guardametas de Cortuluá. Paso, como arquero, se destacó en el Junior de Barranquilla, con el que ganó dos títulos del fútbol profesional colombiano. También jugó para Independiente Medellín y el desaparecido Unicosta. Integró varias veces la Selección de Fútbol de Colombia, con la que participó en la Copa Mundial de Fútbol de 1994, siendo el arquero suplente del Loco René Higuita. En la actualidad, Paso venía formando jovencitos en su propia escuela de arqueros, y su última experiencia en el fútbol profesional fue como entrenador de arqueros de Boyacá Chicó. De igual manera, tuvo un paso en la capital de la República por la escuela de jugadores de Arnoldo Iguarán, donde también era el preparador de arqueros. El reto para Paso en Cortuluá es consolidar la cantera de arqueros del cuadro Corazón, la cual en la actualidad cuenta con el arquero Manuel Gardani Arias en la Selección Colombia Sub-20. Hasta aquí la información deportiva de CNC Noticias. Recuerde que usted nos puede seguir a través de nuestro fanpage como CNC Tuluá. También nos encuentra en YouTube como CNC Tuluá para que vea todas estas y muchas más noticias. Bienvenidos de nuevo a La Campana aquí en CNC Noticias. Suena nuestro primer campanazo. Quiero empezar hablando de una funcionaria pública de Tuluá a la que ya no le creemos absolutamente nada, pues siempre que queremos una entrevista con ella saca disculpas. Dice que está en reunión, que está fuera de la ciudad, etc. Mejor dicho, nunca tiene tiempo y en ocasiones hasta se compromete a atender al equipo periodístico, pero no cumple. A ella la llamaremos la Pinochito de la Administración Municipal, aunque a ella no le crece la nariz cuando miente. Aprovecho y le hago una sugerencia. Señora funcionaria, si no tiene tiempo para atendernos, pues díganos y reprogramamos la entrevista. Pero tenga en cuenta que como funcionario público está en el deber de informar a la comunidad sobre todo lo que hace. Que siga sonando la campana. Muchas personas me han dicho que la vía nueva que conduce de la transversal 12 hacia la carrera 40 de Tuluá le hace falta mucha iluminación y que transitar por ese lugar es toda una odisea, pues no se debe lidiar con la poca iluminación, sino también con la aparente inseguridad, pues el sector permanece casi desolado. ¿Cuándo se instalará la iluminación en el sector o habrá que esperar muchos años más? Suena nuestro último campanazo, señores. Por ahí me contaron que en una entidad de salud de Tuluá estarían obligando a los usuarios a dejar fotocopia de la cédula laminada cuando van a ingresar a visitar a sus familiares. Y lo peor es que al parecer les sugieren que lo hagan en un local que queda muy cerca a la entidad. Esto me parece muy, muy raro. Y ni siquiera eso se aclara, pues no creo que una persona esté en la obligación de hacer esto o estoy equivocada. Pues ya saben, señores, cuando vayan a visitar a sus familiares, lleven platica de más para que saquen la fotocopia, laminen y hasta paguen el parqueadero.
Por eso es que dicen que la cura resulta más cara que la enfermedad. Bueno, y hasta aquí todos los campanazos por el día de hoy, también nuestra emisión de noticias. Recuerden, usted está viendo CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver por el canal de nuestra gente, la posibilidad de vernos de cerca. Los invitamos a todos ustedes a que sigan viendo toda la programación que el canal CNC Telurio Producciones tiene para todos ustedes. Muchas gracias. Capturado extorsionista. El Gaula de la policía capturó en Tuluá a un soldado profesional quien extorsionaba a una prestamista. El detenido le adeudaba a la víctima 2 millones de pesos. Piden justicia. Familiares de Doralilia Gálvez exigen justicia frente a este caso, pues no les convence el dictamen entregado por la institución, en el cual se asegura que la mujer de 44 años no fue violada ni torturada. Seguridad. Gobernadora del Valle y altos mandos de las autoridades presidieron Consejo de Seguridad Extraordinario, en el cual dieron a conocer estrategias para fortalecer la seguridad en el departamento. Denuncia ciudadana. Habitantes de la vereda Las Vegas de Tuluá piden intervención en vías y puentes del sector, pues su estado es deplorable. CNC Noticias está con la comunidad. En los deportes. Tuluá es oro nacional. Equipo de voleibol masculino se coronó campeón de la Copa Pony disputada en Medellín. 11 partidos bastaron para obtener el título. Autopacífico, pasión por los autos porque te asuro. Chevrolet, find new roads. Presentó CNC Noticias Tuluá. Por